Amigos, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. En esta ocasión les voy a hablar ya un poquito más del proceso, cómo sobrellevar la ansiedad. Ya les había hecho un video de la introducción de cómo dejar el tabaco. Se los dejo aquí arriba por si lo quieren ir a ver. Y bueno, iniciamos ahora sí con el proceso directamente. Esto es para que el cuerpo se vaya desacostumbrando. Es lo que yo les decía en el otro video. Por ejemplo, el cuerpo se acostumbra a algo, ya sea algún deporte, a comer cierto tipo de comida, ahorita pues a los vicios, en 45 días. Entonces, vamos a hacer lo mismo. O sea, así como tú empezaste a fumar, vamos a decirle al cuerpo que ya se acabó. O sea, que ya poco a poco para que se desacostumbre, ¿sabes? Entonces, bueno, el proceso para iniciarlo, vamos a empezar diciendo a nosotros mismos, bueno, si fumo 15 cigarrillos a partir de las 9 de la mañana, lo primero que debes de hacer es las primeras 2 semanas adelantarle una hora. ¿Para qué? Para empezar a decir al cuerpo cada cuando tú le vas a quitar la ansiedad y no que te lo pida, ¿sabes? Y tienes que respetarlas porque, perdón, luego sí pasa que vamos en la calle, alguien prende un cigarro o estamos viendo cómo lo va prendiendo y dice, sí, ahorita voy a fumar uno. Pero no, como que respetar esa hora. Si eres a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Si es a las 4, a las 4. Pero es una hora más tarde de la que tú ya estás fumando. Entonces, ya sea la cantidad que sea, sean 7 cigarros, sean 3, sean 10, sean 15, sea toda la caja. Ah, bueno, entonces una hora más tarde con la misma cantidad. Eso para empezar. En la tercera semana, ya sería la tercera, ahora sí ahí le bajamos un tabaco. Le bajamos un tabaco, si son 15, ahora que sean 14. Le bajas un tabaco, pero le dejas la misma hora. Le sigues con la misma hora para... Aquí, como te digo, aquí no te vas a matar. Decir, mañana ya no va a fumar nada. No es cierto, el cuerpo no puede o te va a agarrar la ansiedad muy fuerte y no vas a poder sobrellevar el trabajo, la escuela, lo que tú quieras. Hasta ni a gusto vas a estar con tu pareja. Entonces, poquito a poquito. También, también aprovecho para decirles que entre la ansiedad y el estrés, también lo podemos agarrar como energía para llevar a cabo nuestras actividades. Pero bueno, no me distraigo ahorita con eso. Por ejemplo, volviendo, 2 semanas con la misma cantidad, pero una hora más tarde. Tercera semana, ya le bajamos un tabaco. Le bajamos un tabaco a la misma hora. La cuarta semana, le subimos una hora. O sea, si eran las 9 de la mañana y le subimos a 10, pues ahora va a ser a las 11 con un tabaco menos. Ok, entonces de ahí ya nos vamos a la cuarta semana. Y en la quinta semana, volvemos a bajar el tabaco y mantenemos la hora. Entonces, o sea, la dinámica va a ser primeras 2 semanas, una hora más tarde. Tercera semana, un tabaco menos. Cuarta semana, mismo consumo, una hora más tarde. O sea, le vamos quitando un tabaco y le vamos aumentando una hora. ¿Para qué? Para hasta llegar a la hora en la que nos vamos a dormir, ¿sabes? Entonces, vamos a estarle quitando así los tabacos hasta llegar al número 3, hasta llegar al número 2 y hasta llegar a nada. Si hay alguna duda, aquí les dejo, ahora sí que anotado el proceso o cualquier cosa en los comentarios. Igual ahorita el último lo comentamos otra vez. Y bueno, consejos para vivir con la ansiedad. Te digo, saber que siempre va a haber un grado de ansiedad, aunque sea pequeño, pero son picos de ansiedad también que duran como media hora, ¿sabes? O como 40 minutos. Entonces no como que mentalizarnos de que ahí se va a quedar y para que nos dure todo el día, ¿ok? Entonces, bueno, mis consejos serían buscar en tiendas naturistas o en Bodega Herrera o en cualquier tienda de Soriana, HEB, donde ustedes quieran, buscar té que contenga la planta melisa. Tanto la planta melisa como la albahaca de limón. Estos son como relajantes e incluso se usan para eso, para dejar adicciones. Yo normalmente le pongo 2 bolsitas. Yo lo hago cargadito, le pongo sus 2 bolsitas y me lo tomo. Normalmente las cosas frías o las cosas muy calientes te quitan como... Porque es una ansiedad en el cuerpo, sabemos todos los que fumamos, y es una ansiedad aquí en la garganta.
esa ansiedad de la garganta ni la pelen. O sea, si no le hacen caso, más rápido se quita y nada más se les queda como la del cuerpo. Pero con esos test, de verdad, maravilla, está súper bien. La otra, o también, por ejemplo, pueden tomarse cualquier té. Si no tienen esos test ahorita y ya van a empezar el lunes y mañana es lunes, cualquier té les funciona para relajarse un poquito. Y aparte ya le van diciendo al cuerpo que ya se va a dormir. Entonces tienes actividades como cepillarte los dientes, el tecito y el tiempo, y el cuerpo ya se tiene que ir relajando porque ya sabe que va a descansar. También esto viene del cortisol. Eso también se los dejo de tarea que lo investiguen para que vean más o menos cómo funciona el cuerpo y no se dejen llevar también por la ansiedad que tienen, sino que se conozcan. O sea, que realmente digan, ah, bueno, así funciona, un ratito se me quita, me tomo mi tecito o hago mis actividades o así, ¿no? La otra, también pueden meditar antes de dormir. También funciona bastante porque limpian la mente y el cuerpo se relaja. Te dejas de preocupar por cosas que no deberían de tener tanta importancia. O sí, pero tienen soluciones. Entonces, como que ya también sin sobrepensar cosas, también baja la ansiedad y te ayuda a estar más tranquilo para el proceso. Bueno, para siempre, ¿verdad? Pero para el proceso en lo que estás dejando el tabaco o cualquier vicio. Y bueno, yo también lo que hago es comer cosas picantes. Me pongo una enchilada con habanero, con serrano, con lo que sea. Pero ya una vez que se baja la enchilada, pues se relaja el sistema nervioso. Bueno, yo lo veo así, pero me relaja mucho. Y son esos momentos en los del pico de ansiedad. Y te comes algo picoso, te enchilas, te distraes y ya, como que baja. Esa es otra de las cosas que yo les recomiendo. Lo otro es mantenerte ocupado. Por ejemplo, si ya es tu tiempo libre, haz algo o termina eso que no has hecho para que estés todo el tiempo como que haciendo algo y distraigas la mente. Eso nada más va a ser los primeros días. Ya después como que vas controlando un poquito más la ansiedad. El otro es salir a tomar aire, o sea, tú salirte de tu casa, caminar, o si tienes carro, salirte en el carro, dar una vuelta. En ese lapso de 20, 15 minutos, máximo media hora, que te digo que te dura la ansiedad. Es como un ataque de pánico que te dura, bueno, puede durar más, pero normalmente dura como una hora. Entonces, si tú sabes que se va a quitar, es como de, bueno, ahorita se quita y ya. Pero si lo sobrepiensas, pues todo el rato traes la ansiedad y ahí quieres luego prender otro de cualquier vicio. Y pues bueno, ¿cuál otra? Comprar chicles, también todo el mundo lo sabe, pero si trata de o chicles o algo de azúcar, porque el azúcar pues es también un vicio donde te relaja o te distrae de la ansiedad realmente. Otra sería los dulces y los chicles. El chicle puedes traerlo siempre, pero puedes comprar dulces para esos 15-20 minutos de mucha ansiedad que te da así como un pico de ansiedad. Te compras una coquita, que también no está bien el consejo, pero como es como por 65 días, 45 días, te vas desacostumbrando y son otros días a cumplir 65 para que ya totalmente el cuerpo se olvide del vicio, ¿sabes? Entonces es como mientras. Yo prefiero que sea eso a que compres fármacos, ¿sabes? Porque luego te quitas los fármacos y luego es vivir sin los fármacos y es un pedo. Mantenerte hidratado también. Si te deshidratas, también el cuerpo como que siente y como que andas más nervioso, no sé. Pero también eso, comer a tus horas también lo mismo. Ahora sí que estómago, como dicen, estómago contento, corazón contento. No, estómago lleno, corazón contento. Entonces también, tus comidas, respetarlas. Así por la ansiedad, no te da de hambre, tú come. Porque tú lo vas a sentir, vas a saber que traes menos ansiedad, ¿sabes? Y lo mismo, comprar botana para que entre comidas tú estés comiendo. Ahora sí que como Hank, el de Rápido y Furioso, si lo han visto, que está así como botaneando. Pero bueno, estos son los consejos para sobrellevar la ansiedad, para que sea como que más fácil. Y ahorita les vuelvo a repetir el proceso para dejarlo, porque como que siento que no me de explicar bien. Cualquier cosa también, pues les digo, aquí se los estoy dejando todo en la parte de arriba. Y bueno, como notas,
le puse nota para decirles, es lo que yo les decía, siempre habrá un grado de ansiedad, acostúmbrense a vivir con él. Está más leve, investiguen lo que es el cortisol y está más leve, o sea, sin vicios, es un poquito más leve. A ver, permítanme que... Y bueno, lo que les comentaba también, que educa tu mente, eduquenla siempre para que estén, para que no se preocupen por cosas que no son, o estén como que más tranquilos. O sea, realmente, cuando estás dejando un vicio también, o cuando traes vicios, también es mucho eso. Entonces, o sea, que educarla, no le des importancia, bueno, viene de lo mismo, usa, ajá, lo que les decía, que usáramos el estrés como, como energía para acabar nuestras actividades. Y pues hacer como gimnasio o algo para mantenerte cansado. Y a mí me dijeron, por ejemplo, yo voy al gimnasio y también pues sufro de ansiedad. Y lo que me dijo un doctor es que le dé más a cardio. O sea, sí, que cargar pesos sí te libera el estrés, pero también es mucho lo que sudas. Entonces salirte a correr, salir a caminar, o si vas al gym meterle unos 10 minutos más de cardio, ya sea cuando tú lo haces o al final, meterle otros 10 minutos y te vas a asegurar de que vas a dejar más estrés ahí en el gym y ya va a estar como más, más tranquis. Y bueno, lo demás ya me había adelantado. También, por ejemplo, siempre nos dicen, traen las cajitas y ya nos da culo, por lo que dice, que de las enfermedades del corazón, que del EPOC y todo. Un doctor sí me dijo que ya es bien común que la gente llegue con EPOC. Entonces también ahí pónganse pilas. Pero lo que también a veces nos importa un poquito más fue lo que les quería comentar, que pues nos daña la piel, nos daña el sentido del gusto, te envejece prematuramente. Entonces, si nos va a envejecer y ahí andamos queriendo comer o no comer, como buscar el, ¿cómo se llama? El colágeno. Y estamos acá perjudicando la piel desde el tabaco, pues como que no. Ya mejor un vino tinto el fin de semana o una cerveza así. Y ya viéndolo así, dejamos el tabaco mejor. Y bueno, pues la comida, el sentido del gusto, pues también es importante y pues no. No está chido que por el vicio no podamos disfrutar bien la comida, ¿sabes? Tu economía también, yo me acuerdo que los tabacos estaban como en 23 pesos la caja y ahorita ya te cuestan 80 pesos, si no me equivoco, y al rato van a estar en 100, o sea, también hay que cuidar nuestra economía. Y también importante, son cosas que más físicas, pero tal vez nos importan también, bueno, en lo personal a mí sí, los resultados de gimnasio también. Si tú eres una persona disciplinada en el gym y fumas, nunca vas a alcanzar los mismos resultados que si estás fumando. O sea, realmente es increíble. Yo pensé que me iba a tardar más en tener resultados. O sea, yo dije, cuando yo llegué al día cero, porque yo ahorita llevo un tabaco. Yo, por ejemplo, ahorita nada más estoy fumando un tabaco antes de dormir. La próxima semana es también, se recorre una hora la próxima semana con un tabaco. Y a la otra yo ya termino el tratamiento. Ya nada más empiezo a contar los 45 días. Para ya estar bien y ya no caer en la tentación, porque ya después es más por el gusto que por la necesidad. Pero como te sientes bien, dices, pero no, ahí es no, pues no caer otra vez. Entonces 45 días ya casi empiezo a contarlos. Pero les decía, porque en el gimnasio, bueno, yo voy a entrenar y ahorita que nada más me estoy fumando uno, subí 1.5 kilos. Entonces, pues ya se nota un poquito de diferencia. Y ahora que ya lleguen a cero, pues espero ya llegar otra vez a mi peso al que estaba antes. Porque también, pues, sí te afecta, ¿sabes? Y no, las personas que quieren adelgazar tampoco lo vean por ahí. También, pues el mal olor con tu pareja, con la familia, cuando vas a una reunión o algo con el trabajo, pues también no está chido que llegues apestando tabaco. Si lo puedes evitar, si te vas a tener más salud, más economía, pues cámara, ya decídete nada más y aplica este formatito y cámara. Que sí, o sea, también como platicaba con un compa, que él sabe quién es, ya después te das el gusto estando en la playa con ciertas personas
O después de cierto momento, así como que tú dices, haz una reunión, ah, pues pásame un tabaco y no hay pedo. Pero ya lo dejaste. O sea, nada más, si te puedes dar el gusto de vez en cuando, pero de vez en cuando, te hablo una, dos, tres veces por año y está bien. Por eso te digo, esto no se trata de castigarse, sino nada más cuidarse un poquito más. Y bueno, también ya me adelanté, pero es como se acostumbra el cuerpo. Que el cuerpo llegas a la semana cero, donde ya no tienes, ya no estás fumando ningún tabaco. Y le pides también comprensión a la familia. Le dices a la familia, a tus amigos, si hay confianza con los del trabajo, le dicen, oye, voy a dejar el tabaco, me van a irritar casi todo, o sea, voy a andar un poquito más de mal genio y voy a estar un poquito más irritable de cualquier cosa. Voy a tratar como que de controlarlo, pero para que sepan, porque de repente vas a contestar de una manera, bueno, a mí me pasa, lo digo por lo personal, cuando lo dejo, como es un poquito de estrés en lo que pasan los 45 días, pues te molestan las cosas un poquito más, o no cabe que en la casa respondas de repente un poquito más como tú no eres, y después digas, sí, la cagué. Pero si ellos ya saben que tú estás en un proceso de que te estás limpiando de tabaco, pues van a decir, ah, bueno, ya nos había dicho y en unos 45 días, 50 días, ya va a pasar y ya va a regresar la persona que era, ¿no? Y bueno, eso. Sí, pues nada más. Ahorita nada más les repito el proceso. Para que lo tengan bien claro. Nada más se los voy a repetir una vez más. Y bueno, espero los comentarios a ver qué les parece. Espero los comentarios a ver si tienen alguna duda. Sin pedo les contesto. Vean. Otra vez, la primera semana, te digo, si fumas, voy a poner nada más un ejemplo para no reburujarnos. La primera semana, si te fumas 15 cigarros, vamos a decirlo en un grado, bueno, 10, digamos 10 al día, que tú te fumes 10 al día. Ah, pues las primeras 2 semanas, a partir del próximo lunes, te vas a fumar tus 10 cigarros, pero 1 hora más tarde. Si era a las 10 de la mañana, el que te fumabas el primero, ah, pues ahora va a ser a las 11 de la mañana. Ya no te vas a fumar el que te fumas del camino al trabajo o en el primer descanso del trabajo, sino de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana, ¿sale? Entonces, primeras 2 semanas, nada más la de adelantamos 1 hora, perdón. Las primeras 2 semanas, nada más la adelantamos 1 hora, ¿va? Entonces, de la tercera semana, ahora sí le bajamos un tabaco. Va a ser la misma dinámica hasta llegar al cero. La tercera semana vamos a bajarle un tabaco a la misma hora. La cuarta semana, ahora sí le sumamos 1 hora. Si empezabas a las 10, las 2 semanas fueron a las 11, después le bajaste un tabaco y después va a ser a las 12. Si eran 10 tabacos, 9, ahora van a ser 8. A las 11, a las 12, perdón. O sea, ajá. Iniciaste a las 10 de la mañana, 2 semanas. Tercera semana le bajas un tabaco para que sean 9 tabacos. La cuarta semana van a ser 9 tabacos también, pero ya en vez de las 11 ya van a ser a las 12. ¿Sí? Entonces le vas a bajar cada 2 semanas. Va a ser la misma dinámica hasta llegar a cero. O sea, el chiste es que 2 semanas estés con la misma cantidad de tabacos y la misma cantidad bueno, a la misma hora. Y le vas bajando un tabaco y a la segunda semana le vas bajando 1 hora. Después le bajas un tabaco y después le bajas a la hora. ¿Sí? Se los pongo aquí arriba de todas maneras. Espero me haya explicado. Bueno, me he dado a entender. Y espero también les funcione y les sirva, porque pues sí, la verdad es que yo ya lo estoy dejando por segunda vez. Yo me di cuenta de esto porque más que nada empiezas a fumar para quitarte ansiedad y luego ya te provoca más ansiedad. Te terminas uno y ahí vas por el otro, y vas por el otro. Entonces, esa fue la primera vez que empecé a fumar porque regresé, te voy a admitirlo, pero como a mí ya me funcionó esa manera de dejarlo y me está funcionando ahorita.
pues se las comparto para que no paguen, para que no se consuman fármacos, o sea, y para que se den cuenta que nada más es cosa de querer y de educar la mente. Entonces, pues nada, ahora sí que espero que les haya gustado, espero que les sirva y pues bueno, yo los espero en el siguiente video y muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbanse, denle like y pues los veo en el siguiente video.